jefe de gabinete decía, no podemos tolerar que no hacer, y es increíble que no hagamos nada por demostrar la verdad con Santiago Maldonado. Y además decía, como hemos hecho siempre, cada vez que se ha separado un mínimo de la ley, de los funcionarios, hemos procedido. Fíjense, nosotros simplemente podemos decir, viven mintiéndonos. Es algo más que mentir. Por la radio nos dicen que tenemos que ahorrar gas. Lo que nos están queriendo decir con este cinismo es que a veces es frío. No se escucha. Cáguense de frío. Cáguense de frío. Tengan mucho frío. No se entiende. Busquen el buzo que le dejó la ex. O el polar de la abuela. Ese mensaje es para no decir, los pobres van a tener frío porque no pueden pagar. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el significado? Bueno, nosotros con una campaña tradicional, créanme, estamos perdidos. Estamos perdidos. Si la pregunta era ¿por qué ganaron? ¿Por qué ganaron? Ganaron por esto. Porque ellos han hecho realidad la posverdad. Consolidar una idea falsa y transformar la verdad en una mentira. Y esa mentira, difundida a través de los medios, se transforma en una verdad aceptada por todos. El ejemplo más claro, se robaron todo. Estábamos en vía de ser Venezuela. ¿Esto en quién impacta? ¿En nosotros, bastante politizados? No. Fíjense la realidad de la provincia de Buenos Aires. Nosotros ganamos y estamos contentos. En realidad, sacamos 330.000 votos menos que hicieron en la primera vuelta. Scioli en la primera vuelta. El Cambiemos sacó 77.000 votos más que en la primera vuelta del 2015. Perdimos en 101 distritos. Ganamos por los votos del pueblo urbano, por el ADN peronista y la pobreza. Pero en todos los distritos que ganamos, y en algunos que perdimos, sacamos menos votos en todos que en el 2015, incluido en la matanza. En la primera vuelta del 2015. Ellos, a través de esta posverdad, han sabido llegar a esa gente. Y este cuadro que me permití hacer acá, ahora voy a explicar, es el análisis social de los votos. Estos son 5.000 pesos, 8.000 pesos por mes, 15.000 pesos por mes o 30.000 pesos por mes. Cristina sacó el 25% de lo que ganan 8.000 pesos por mes y el 29% de lo que llegan a ganar hasta 15.000 pesos por mes. Es decir, el 44% con los pobres. Cosa que no llama demasiado la atención, porque tenemos que pretender que nosotros no podemos ser solo el gobierno de los pobres. Cambiemos. 54. Cambiemos con este mensaje que sacó el 30% de las personas que ganan 15.000 pesos o menos por mes. Es decir,
sacó el 30% del voto con los pobres, a los cuales le llegó con su mensaje de que él con el emprendedorismo va a salir adelante. Está mal aún, porque se robaron todo, y que tiene que seguir haciendo esfuerzo para que con este gobierno va a salir adelante. Esta posverdad que es tremenda, porque ya sabemos que Macri a ellos no le va a dar nada de lo que les falta. No se van a poder ir de vuelta un fin de semana largo. Las pymes van a cerrar, están cerrando, etcétera, etcétera. Pero todavía ellos le ponen un voto de confianza que con ellos van a poder. Es decir, carta abierta no puede llegar a esto. Pero lo que es evidente es que con nuestra campaña de la primera elección, en las PASO, a ellos no llegamos ni por casualidad. Cuando le queremos decir que él está en una situación que el 45% de la gente ha tenido que reducir sus alimentos porque no le alcanza la plata, lo que van a inmediatamente a responderle es que se robaron todo. Entonces, nuestra campaña no es a decirle que él, como dijo el expresidente del Banco Central, pretendían tener auto, irse de vacaciones al exterior, etc. Nosotros no le tenemos que decir que no tiene que pretender eso. Lo que le tenemos que tratar de hacer ver es que Macri eso no se lo va a dar nunca. Macri eso no se lo va a dar nunca. Que no lo espere porque no se lo va a dar nunca. Como ejemplo, te voy a leer algunas de las cosas porque con esta posverdad generan ideas aparentemente positivas que son contrarias a lo que verdaderamente se propone. Bien. Nuestra estrella es la productividad. Destruyeron las pymes. Revolución educativa de calidad. Plan de educación que desarticuló las leyes educativas. Nuestro gobierno propende a la diversidad de voces. Anularon la ley de medios. Proponemos empleo de calidad. Están tramando la reforma electoral y laboral que va a ser terrible. Queremos una justicia independiente. Fíjense lo que pasa con los jueces y con Fiscalía. Y el presidente salió por televisión antes del blanqueo para decir, bueno, se acabó la joda. Dijo él, se acabó la joda. Y se avisó. A partir de ahora está todo en blanco. Y él y toda su familia, los amigos, blanquearon todo. Esta gente, si le preguntas con quién identifica la corrupción, va a decir que con el que